Bueno, acá estamos llegando al pueblo de San Martín, precisamente en el departamento San Martín. Vamos viendo el río, hemos parado acá en una zona donde cruza el río. Espectacular el lugar, muy bonito. Muy bonito el lugar. Hay un balneario. Acá detrás, como se pueden ver, hay una cascadita. Ahí vamos a ver. Parte del río donde del otro lado del puente este, mira los loros, hay cualquier cantidad de loros. Esta gente de por acá vende chivos, hay mucho chivo, muy muy bonito el río. Del otro lado tenemos la cascadita. Que hay una entradita ahí, hay un balneario y una cascadita aparentemente. Se ve bonita eso. Ahí hay un tipo embalse ahí. Re bueno. Bueno, esto está en el cruce de un brazo acá del río, yendo para San Martín. Bueno, estamos llegando acá al pueblo de San Martín, precisamente en el departamento San Martín. Estamos acá en la entrada, en la rotonda, listo para ingresar hacia el centro del pueblito. Después estaremos por el dique La Huertita. Acá hemos parado en el mirador del dique La Huertita, que han puesto un condorito a la plaquita. Y bueno, y esta que tenemos, la imagen de fondo del dique La Huertita, acá en el departamento de San Martín. Ya vamos a estar por allá debajo. Ahí está todo un panorama de lo que es el dique La Huertita. Bueno, ya estaremos por allá, por la parte baja.
estamos en el murallón del dique La Huertita, en el vertedero. Acá podemos ver acá abajo la salida de agua de este vertedero. Muy bonito. Bueno, no está a máxima potencia, esto sabe tirar un chorro más grande. Si bien está tirando, pero no es una cosa de loco. Bueno, este es el murallón, dique La Huertita, y acá tenemos la otra vista hacia lo que es todo el lago. Bonito está, le falta bastante agua al dique. Yo creía encontrarlo más lleno, pero la verdad que le falta bastante. Hermoso paisaje entre montañas, bárbaro, muy bonito. Genial, y acá podemos ver todos estos banquitos que pusieron hace poquito para que la gente, bueno, venga y se siente acá y pesque, digamos. Para los banquitos tan espectaculares, acá te podés sentar. Y disfrutás de la pesca. Bonito, bonito el lago, bárbaro. Está fresquito, ¿viste? O sea que no está calor acá, está bastante fresquito. Bueno, muy lindo. Quedaron bonitos los banquitos estos, la verdad que muy bonito. Bueno, acá se alcanzan a ver los piletones estos que había antes de la crecida, que fue unos años atrás. Unos piletones de pescado, de para los pescados, digamos, que había. Y bueno, quedaron inundados, todo se inundó, todo eso, las casas, todo eso que se ven allá atrás. La verdad fue bárbaro en ese tiempo. Una inundación que hubo, pasó el agua por arriba de lo que es la parte acá del murallón. Y bueno, se llevó todo lo que había puesto por delante. Bárbaro. Viste, allá también cae baja agua de la montaña. ¿Viste? Allá. También hay una cascadita ahí que baja de aquel lado. Cuando vinimos en la moto, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos en la cola del dique. Linda, sabe haber mucha agua por acá nomás, ya sabe estar el agua cuando está lleno. Ahora retrocedió un montón. Sí, tenemos el agua bastante lejos. Es una balsa, ¿eh?
Está linda y está fresquita el día por acá. Sí, está bueno. Acá hay unas balsitas. Supuestamente de acá hay un... para poder meterse el agua. Hay unas balsitas amarradas. Pero esto me parece que no debe funcionar ya, esta balsa. Se ve bastante dañada. Está este río que trae el agua de entrada al dique. La verdad que está bonito. Esto cuando crece se ve ancho este río, así que si crece bastante debe traer mucha agua, ¿eh? Ve cómo remansa la cascada, está allá cerca donde está la gente. Por acá hay como una especie de pozos de agua para poder bañarse. Pero le falta más crecida de agua entonces para que se limpie un poco más. Bueno, acá se forma una especie de cascada, lo mismo que se encajona el agua entre las piedras, forma una linda cascadita. Motorhome. La cola del dique de la huertita, vamos a almorzar. Acá hemos puesto ya todo el menú que tenemos para almorzar. Acá tenemos el auto con toda la mesita preparada. Ya listo, tenemos asadito que quedó de un asado que hicimos anoche, así que bueno, ahora le damos acá en toda esta arboleda que tenemos. Muy bonito el lugar. Está precioso, fresquito acá en la sombra. Y bueno, acá almorzaremos. Bueno, estamos acá en el Hotel La Huertita, precisamente al lado del lago La Huertita, el dique La Huertita. Estamos acá con el encargado, Gabriel, del hotel, que nos va a contar qué gente puede venir, o sea, para qué tipo de gente puede venir y qué actividades se realizan acá en el hotel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, este hotel está enclavado en el Hotel La Huertita, en Libertador San Martín, en la localidad de San Martín, San Luis. Este hotel está... nosotros brindamos a todo aquel turista que quiera conocerlo, ya sea de todo Cuyo, Córdoba, Buenos Aires, que
son nuestros principales turistas. Está habilitado para todo tipo de personas, ¿cierto? Tanto de todo lo que es el todo lo que es San Luis, todas las provincias, inclusive de fuera también. Sí, ¿no? Este hotel tiene ya 12 años y nos dedicamos al turismo nacional y provincial, por supuesto. Perfecto. ¿Con qué cuenta cada? Sí, nosotros tenemos habitaciones y cabañas. Cabañas también, ajá. ¿Costos más o menos que lo que...? Una habitación single ronda los 1.700 con desayuno incluido. Después tenemos habitaciones dobles en 2.900 y ya en triple 3.600, cuádruple 4.800. Estamos hablando por noche con desayuno incluido. Perfecto, perfecto. ¿Y los días que están trabajando ahora? Nosotros estamos trabajando todo el año. Ah, todo el año. Más allá de que por la pandemia nosotros estuvimos un poco parados cada vez que se dictaban las cuarentenas estrictas, pero cuando fuimos levantando y el contagio fue disminuyendo, trabajamos realmente muy bien con lo que fue el turismo interno. Exacto, sí, sí, sí. ¿Esto es algo privado, un emprendimiento privado o depende de la municipalidad de acá? Este es un hotel que pertenece al Estado. Ahí está. Junto con Hotel Potrero de los Funes, que está grabado en Potrero de los Funes, somos del Estado. Perfecto. Bueno, no sé si nos podemos ver un poquito lo que son las instalaciones. Bueno, esto sería una de las habitaciones con lo que cuenta el hotel. Ahí la podemos ver, tiene cama matrimonial y una cama simple. Tiene televisión, vista por supuesto al lago, baño. Bueno, esto sería lo que es una habitación del hotel. Bueno, acá tenemos lo que es el restaurante con lo que cuenta el hotel. Como pueden ver, muy bonito, con las mesas todo ubicado, una barra. Y por supuesto esto con toda la vista de lo que es el lago, con estas mamparas ahí de vidrio. Está muy bonito. Bueno, esto sería lo que es la parte alta del hotel. Ya tenemos como una sala de estar. Apenas subimos la escalera. Y acá tenemos lo que es un salón. Es un salón de eventos. Un salón de eventos que está una maravilla. Muy bonito, por supuesto, que acá tenés todo lo que son las vistas. Las vistas hacia el lago, que es una maravilla, espectacular. Muy bonito el hotel. Bueno, y esta sería la terracita del hotel, saliendo después del salón de evento. Tienen esta magnífica terraza y con esta vista al lago, imponente. Muy, muy lindo. El hotel La Huertita, acá en el departamento San Martín, San Luis. Espectacular. Esta es la zona de lo que es la pileta. Ya estaremos por ahí. Bueno, pues sobre esta ala del hotel tenemos otro acceso más, otra terraza que accedemos a través de esta puertita. Otra terracita, la cual tenés una vista al lago impresionante. Muy bonita. Mirá lo que está vista el lago. Bárbaro, 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 bárbaro.
Genial, muy bonito, che. ¿Eh? Mirá lo que es acá. Mirá lo que es acá, esta vista, con la vista del lago allá de fondo. Bueno, lo hace un poco brillo el sol, ahí se puede estar viendo el lago. Estamos acá en la terraza del hotel La Huertita, en San Luis. Espectacular. Muy lindo. Una de las terrazas. Una de las terrazas, ya estuvimos en la otra y la verdad que está maravilloso. Bárbaro está el hotel este. Genial, acá en La Huertita. Tenemos la zona de pileta. Bárbaro. Lo que es, tenemos la pileta, donde podéis venir y disfrutar de un rato agradable acá. Muy bonito. Nosotros la esperamos allá. Y acá podemos seguir hacia lo que es el muelle. El muelle del lago, que ahora, como decíamos, le falta bastante agua al dique, pero es un lugar muy bonito, tiene una vista impresionante de acá arriba, bárbaro, genial, es muy bonito lo que se te muelle acá en el dique La Huertita. Miren lo que es esa vista del lago. Impresionante lo que es la vista del lago. Es muy bonito. Bueno, acá le está faltando mucha agua. Pero lo mismo, la vista es fantástica. Desde lo que es el muelle. Y bueno, de acá tenemos la vista de lo que es el hotel. Y acá abajo tenemos los kayak. Muy bonito. Muy lindo.
tiburón ahí. Ahí está. Ahí está, un tiburón.